Uma de las propuestas mais polêmicas de Andrés Manuel López Obrador, AML, o próximo a suceder a Enrique Peña Nieto, é PN, em la presidência de México, e se tirar la pensão que recebem los ex-presidentes. Em uma entrevista com Azucena Ureste para Grupo Fórmula, Ricardo Peralta, abogado y maestro de la Faculdade de Direito de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explicou que las pensiones a ex-presidentes no estão em la Constitución por lo que es viable y necesario retirá-las. É o experto Sena lo que las pensiones a ex-presidentes são una partida preso puesta o que cada ano que se le otorga, as mesmo, apontó que no es correto, lamar pensiones al dinero que reciben los ex-presidentes, pues la palabra es de carácter laboral, no deberían ser lamadas pensiones. La palabra pensión tiene origen en una relación de carácter laboral, vamos a tratar de quitarle el nombre de pensiones, isso na partida presupuesto, es como construir un puente, es parte de la ley de egresos, no una pensión de carácter laboral. É o experto recalcou que a eliminação de pensiones a ex-presidentes is viable, pois diz que algo nos gastam é o dinheiro em lujos, además, apontou que é o tema não is exclusivo de ex-presidentes, sino também de ex-funcionários públicos, em minha opinião, is viable y necessário porque são gastos milionários, não solamente. É o tema de los ex-presidentes, reúna cantidad de servidores y ex-servidores públicos que gozam de escoltas, eso no es una prestación laboral y si lo quieren tener que lo paguen ellos, si no tienen derecho al IMSS y al ISST, los mexicanos no tenemos que pagarlo. Por supuesto hay riesgos enormes para los ex-presidentes por lo que hicieron en su administración, no es necesario tanta seguridad escoltas, pueden usar autos blindados, de los muchos que tienen en su resguardo, MTRO Ricardo Peralta. Queremos saber tu opinión, comentarios power y de by Facebook y comentes.